Nosotros hemos obtenido genética de diferentes puntos del país, ¿no es cierto? Esa genética tiene un trasfondo sudafricano, hay animales neozelandeses también, hay animales brasileños también de antiguas líneas, ¿no es cierto? Que fuimos mechando y cruzando, ¿no es cierto? Que notamos yo cuando empezamos en el rubro, que por ahí hay muchos colegas se casaban con una sola línea y eso es lo que trabajaban. Entonces, nuestra idea fue abrir todo eso e intercambiar las diferentes líneas, obteniendo resultados muy buenos en casos y resultados no tan buenos en otros, porque la genética, lo lindo de la genética es que nunca 2 más 2 es 4. Entonces, ahí es un proceso constante en el que todo el tiempo estás mezclando sangres, buscando una cualidad y un fenotipo adecuado. A veces en esos cruces salen mejores cualidades en animales hembras y a veces mejores cualidades en animales machos. Pero bueno, siempre se obtiene algo y siempre se aprende algo. Pero bueno, lo lindo de la genética es que no termina nunca y siempre vas avanzando y a medida que vas haciendo los cruces es una incógnita hasta que el producto sale. Pero bueno. Es lo bonito de hacer esto, digamos, es lo que más nos gusta. Bueno, hablamos de un gran trabajo entonces en materia genética. En cuanto a burocracia, ¿cómo han avanzado también ahí en Argentina? Yo sé que de repente importar de otro país o cuando hablamos de países como Alemania, Inglaterra, cuando traemos materiales genéticos de otros puntos, por así decirlo, es un poco más complicado, quizá lleva más tiempo. ¿Qué tal van los procesos o cómo se viven los procesos? ¿Son ágiles? ¿Cuánto más o menos tardan como para poder llegar a concretar desde el momento de la compra? Bien, ¿no? Nosotros ahora de momento lo que aspiraríamos a traer es material genético sudafricano. Sanitariamente es imposible de momento, ¿sí? Así que no sabría responderte con exactitud el tema burocrático. ¿Qué hay burocracia? Hay mucha, ¿sí? Como en todos lados, lamentablemente eso al productor lo fastidia, lo enlentece y lo encarece en todos los aspectos. Así que es un tema bastante engorroso, más que uno no está acostumbrado a hacer ese tipo de papeleo, o sea, se está dedicando totalmente a otras cuestiones, está apuntando a otro lado y está proyectando con algo que quizás todavía no tiene y que la burocracia hace que esas ganas por ahí disminuyan un poco o pierda interés por algo. Pero bueno, el problema ahora no es burocrático, el problema ahora es sanitario y nuestra intención es traer directamente de la cabaña de Lucas Burger, el mejor criador que hay actualmente de boer en el mundo, y ya tenemos, ya hemos hablado con él, con el hijo, que tenemos más relación con Ada, y ellos nos están esperando con la puerta abierta, pero lamentablemente no podemos, por una cuestión sanitaria, hasta que no se levante esa barrera sanitaria, no va a ser posible una importación de genética de punta como la que estamos buscando. Bueno, para la audiencia, para aquellas personas que de repente no están al tanto de lo que pasa en Sudáfrica y de esta barrera sanitaria que hay, podrían también aprovechar y contar un poquitito cuál es ese problema que hay, por eso no se puede concretar aún. Bien, ellos tienen un problema viral, tienen un poco de scrapping y un problema de un virus que afecta la parte meningia, ¿no es cierto?, del cerebro de la garra. Ya ha pasado mucho tiempo y ellos no han reportado nuevos casos, así que ahora simplemente están en un periodo de transición para poder desbloquear esa situación, ¿no es cierto? Por suerte ya lo más complicado ya ha pasado, así que estamos a cuestión de tiempo para que eso se diluya y se pueda acceder, ¿no es cierto?, nuevamente al material. Es importante respetar estos tiempos, ¿no es cierto?, por los problemas que puede causar en nuestras zonas que no son endémicas de ese tipo de patología. Así que es algo que lamentablemente, o sea, lamentablemente para nosotros, por el tiempo, hay que respetarlo, ¿no es cierto?, para evitar males mayores a largo plazo. Raúl, háblanos un poquito también del balance de este año 2023 para ustedes, para todo el trabajo también que vienen haciendo. Nacieron en una época bastante complicada, en una pandemia. Llevan ya un tiempo en el mercado, pero me imagino que
Cuando arrancaron, ¿habrán tenido desafíos, habrán pasado de todo, más teniendo en cuenta todas las restricciones principalmente que habían en aquel momento, ahora, bueno, ya un poco más liberado? Pero ¿cómo ha sido la evolución en general, ya sea en este año 2023, pero también esa evolución que han tenido desde que arrancaron? La evolución para estos años que estamos ejerciendo como cabaña fue exponencial, tanto en la parte productiva como en la parte humana, social, digamos. Es algo muy, muy, muy hermoso, es muy recomendable a toda la gente que está escuchando o viendo esta nota y que tenga un terreno y sea apasionado por los animales, muy recomendable porque termina siendo una interacción muy buena y muy rentable, porque la finalidad es que sea muy rentable. Y como balance, el balance siempre fue 100%. ¿Por qué? Porque tanto como Germán como yo no vivimos de esta actividad, tenemos otra actividad en la parte personal y comercial. Entonces, todo en estos años que fuimos generando con la cabaña, se fue volcando a la cabaña. Somos dos apasionados, te diría locos, apasionados por lo que hacemos. Entonces, todo lo que fue generando, los ingresos que fue generando la cabaña, se fue volcando directamente a la cabaña, en genética, en infraestructura, un montón de cosas para ir mejorando. No apuntábamos a lo económico, sino a un mejoramiento y estar a la altura de cualquier cabaña para poder medianamente complacer al cabañero que empieza y que no tenga que pagar mucho derecho de piso vendiendo animales que por ahí no están a la altura de una cabaña. Entonces, la selección nuestra por ahí es muy rigurosa al momento de hacer las líneas genéticas, de hacer la selección de animales para poder brindar un trabajo y un producto que sea acorde a lo que nosotros en su primera fase de la cabaña queríamos acceder. Entonces, hoy queremos brindar eso que a nosotros nos costó, que sea más accesible a quien empieza con la cría de animales. En este tiempo también han tenido la posibilidad de presentarse a exposiciones, ganar competencias, ver y demostrar también más que nada el trabajo que vienen haciendo con la genética, ser ejemplo para otros productores. Mira, en estos 4 años, como te dijo Germán, que estamos con un cabaña, el participar de exposiciones no fue una meta hasta no lograr los animales que nosotros queríamos obtener. No queríamos solamente ser participantes, sino no queríamos premios por premio. Queríamos lograrlo. Estamos en ese proceso todavía de lograr animales que queremos. Posiblemente este año empecemos a dar la vuelta por las exposiciones. ¿Para qué? Para mostrar lo que vamos logrando, no de por sí participar por el premio en sí, sino participar para mostrar los animales que tenemos. Que creemos que a partir de este año estamos en condiciones de andar por todas las exposiciones para que se vea ese logro genético que venimos trabajando. Sí, la Germán, idea bueno, es. Perdón, si adelante. no, terminando lo que decía Raúl. Queríamos llevar ya nuestras características a la pista, ¿no es cierto? Tener nuestro fenotipo, que por ahí tenemos una mirada un poco distinta a algunos otros caballeros en cuanto a lo que es el fenotipo del animal, ¿no es cierto? Que es lo que queremos modificar desde nuestra cabeza. Bueno, y los objetivos, además de Sudáfrica, además de lograr romper con esa barrera en algún momento, ¿cuáles son también, además de llegar a ese prototipo ideal de animal, qué más buscan? ¿Buscan aumentar con la cantidad de ejemplares? ¿Buscan que también otros cabañeros puedan recurrir a ustedes para mejoramiento genético? ¿Qué más tienen pensado? Bien, la idea de la cabaña es justamente volcar material genético a disponibilidad de todos. Una particularidad que tenemos es que nosotros hemos entrado al mercado de una forma en que cualquier cabañero pueda acceder a genética de punta. ¿Cómo? Vendiendo animales de menor edad, obviamente a mucho menor precio de lo que sería un animal ya desarrollado, ¿sí? Entonces vendemos animales a partir de los 3 meses de edad, que eso es algo que habitualmente en las cabañas no se da porque llevan los animales ya al año o más.
para sacar a venta, ¿no es cierto? Y ya eso en los costos se infla bastante. A veces hay mucho productor que no tiene el recurso económico necesario y quiere empezar con la cría y implementar sangre de punta, ¿no es cierto? Y por ahí no tiene ese acceso, ese alcance. Nosotros con la cabaña hemos dado ese vuelco, ese otro punto de vista, facilitando, ¿no es cierto?, el acceso a genética de alta calidad para todo tipo de productores y diferentes estándares económicos, ¿no es cierto? Que eso no es menos importante, porque hay productores que por ahí tienen mayor acceso y productores que no, que tienen la misma intención de hacer, ¿no es cierto? Y tenemos animales absolutamente para todos los bolsillos, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Con mayores características, menores características, pero un abanico muy amplio en cuanto a la variedad de precios, ¿no es cierto? Que no es algo menos importante, ¿no es cierto?, en lo que es producción. A nivel regional, volviendo un poco para este lado del mundo, ¿tienen algún país como que sea el modelo a seguir también en materia de evolución caprina, en materia de manejo de caprinos? Sí, nosotros nos manejamos mucho, nos guiamos mucho con el manejo brasilero, ¿no es cierto? Tenemos muchos amigos en Brasil y ellos han desarrollado la raza a otro nivel, ¿cierto? Ellos están muy bien posicionados, tienen muy buen manejo y tienen mucha experiencia. Aparte de eso, tenemos una relación muy, muy cercana, ¿no es cierto? Por ende, compartimos muchas experiencias, ¿no es cierto? Ellos son los últimos que han ingresado material sudafricano, o sea, ellos están un escalón por arriba en cuanto a calidad de productos en total. Pero así como ellos han mejorado mucho, también nos han dicho y ellos nos han visitado en la cabaña y han quedado muy sorprendidos con los saltos que hemos dado en los cruces genéticos nuestros, cosa que nos ha gustado mucho. Quiere decir que vamos por un buen camino, que todavía nos falta mucho tiempo por recorrer. Excelente. Bueno, Germán, Raúl, realmente felicitaciones por el trabajo que se animaron a emprender en una época tan difícil. Sé que se vienen muchos años más seguramente ya de éxitos y de lograr eso que ustedes quieren, ¿verdad? Con los caprinos en Argentina. Y bueno, ¿por qué no volver a Paraguay y por qué no traer animales también a Paraguay en algún momento, ¿verdad? Que también seguramente es objetivo de todos los que están trabajando dentro del rubro. Y seguir intercambiando esa información, seguir intercambiando ese conocimiento que ustedes también ya mencionaban al principio, que es sumamente importante. Yo les agradezco muchísimo el enlace y el tiempo. Así que gracias y vamos a estar seguramente en contacto más adelante. El gusto es nuestro y siempre puertas abiertas de nuestra casa, de que es nuestra cabaña, porque es nuestra casa. Así que a toda la gente de Paraguay que quiera visitarnos, tiene las puertas abiertas y ya Germán te va a dar las redes sociales para que quieran entrar a mirar y ver el trabajo que hacemos día a día. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. La verdad, muy agradecido por la entrevista. Quedamos muy, muy contentos con el recibimiento de la gente paraguaya. ¿Sí? La verdad que la idea es volver a Mariano Roca, no, después a la rural. Tiene una rural bellísima. La verdad, quedamos muy sorprendidos con Raúl por la calidad de las instalaciones y más que nada por la calidad humana con la que nos atendieron. Y déjame agradecer. Rápidamente, no quiero nombrar a todos, seguro me voy a olvidar, pero bueno, el ingeniero de CUB, que nos abrió la puerta de su casa, la verdad que persona excelente, a Cintia Zárate y a Michelo Formati, a los doctores que nos atendieron, que fueron con los que empezamos los primeros diálogos, y la verdad que gente de primera, a toda la gente que esté interesada en comenzar en Caprinos, que se contacte con la Asociación Caprina de Paraguay, porque la verdad que tiene un humano excelente, muy bien conformado y con las ideas muy claras. Yo creo que Paraguay se va a poner a la altura de cualquier país que ya viene caminando con el vuelo. Y bueno, nuestra intención es estar presentes para la próxima rural de Mariano Roca, acompañando, bueno, tal vez llevando animales también, esperemos que así sea.